es esto? Ah, eso te lo dejó el filito ese nuevo que tenés. Más respeto, más respeto. Las fotos son para que se las regales a tu viejo. Va a estar orgulloso. Espero que te gusten. Pensé que era una manera de estar cerca. ¿Qué haces leyendo? ¿Qué haces leyendo? ¡Qué novelón! ¿Tu periodista? ¿Perdón? 10 puntos. Se portó un fenómeno tu ¿por periodista. ¿Por qué es mi periodista? ¿Por qué es mi periodista? ¿Por qué manducaste ahí un poquito abajo? ¿Ah, sí? Sí, bueno. Pero está todo bien, hace tu vida, loca. ¿Ah, sí? ¿Qué, que vos escuchaste un comentario? ¿Alguien te dijo algo? ¿Alguien te dijo algo? Te voy a arrancar diente por diente, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿No? ¿Por qué? Porque anda boqueando. Pues le comento al señor que ahora tengo un cuñado nuevo que tengo. ¿Cuñado? ¿Viste? ¿Y el 22? ¿Podés para darle el galacete, ahora el periodista, basta. Después siempre. ¿Por qué cuñado? ¿Porque vos tenés una hermana? Sí, tengo una hermana. ¿Quién es? Vos. Y muchas cosas más sos. ¿Ah, sí? Uy. Algún día te lo voy a decir. ¿Puedo tocar violines? Una por una. ¿Violines puedo tocar? Cerrá la boca. Correte de mí. Mamá, me gusta cómo estás encarando. Estás mucho mejor. Verdad, Te quería agradecer en general porque la nota tuya nos hizo muy bien a toda la brigada. Sí. La brigada. No, sí. Está. Claro. No es nada. ¿Pero qué no va a ser? De verdad, en serio. No, en serio. Por Dios, como agua en el desierto, lo necesito. ¿Sí? Qué ojos hermosos tenés, ¿eh? Marito, sí, Marito. Sí, perdón. Escúchame, sí. En serio, te agradecemos porque fue una caricia en el alma después de tanta malaria. No, queremos que sea más, que sean caricias personales. Estaría para tener un poco más de vínculo. Bueno. Es que, para comérselo. Sí, me voy a retirar porque creo que agotarás con permiso, claro. Tómalo así, tómalo como una simpatía. Ah, está todo bien, no tengo problema. Él es así, directo. Che, recibí el regalo. ¿Zarpado? No, zarpado no. Al principio no entendí nada, pero me gustó. Bueno, me alegra. Porque el manual dice que si el regalo le gustó a la chica, el segundo paso consiste en invitarla a cenar. Ah, vos sos un tipo que necesita manual, no te creo. Yo sí, no, si no te creas, en serio, de verdad. No, soy bastante torpe, aunque no lo creas. ¿Sí? ¿Cenamos o no? Y cenar, voy a cenar. Con vos, no sé, pero voy a cenar. ¿Cómo puede? ¿Cómo conmigo? Bien. Está bien. Ok, bueno. Después arreglamos. Dale, sí, con... Sí. Gracias. De nada, Tomás. Disculpen, ¿eh? Sí, decime. Okay. Hiciste muy bien en meterte el orgullo en... Sí. Ahí y agradecerle lo que hizo por todos, ¿no? No lo hizo por todos. Lo hizo por vos. Pero lo hizo bien. Bien. Me tengo que ir. Chao. Chao. Martincito, ¿quieres tomar algo? No, gracias. ¿Cómo fue todo? Todo en orden, todo bien. Vengo de la brigada. ¿Qué tal? Bien, están con un espíritu distinto. Muy bien. ¿Y Laura Cupcioli? Bien. Sabés que tu hermano me agradeció por la nota, ¿no? ¿O sí? Sí. Eso no me gusta nada, ¿ves? Quiere decir que le importó un carajo que Laura te lo haya pedido. No sé si no le importa. Hace pensar que... Que mis mujeres están bien. Yo tengo un plancito alternativo, ¿entendés? Un as en la manga. ¿De qué hablas? De Laura Cupcioli. ¿Eh? Bueno, hasta acá llegaste. Tomá que tengo acá el cheque. Lo que quedamos. ¿Qué vas a hacer? La voy a ver a Laura. Ahora quedan a encontrarme con ella. Para, dijimos que hasta acá llegás. ¿Qué te digo? Sí, está bien. Está bien. Mira, Franco, yo no sé qué tenés en mente, ¿no? Pero no le hagas nada. Epa. Parece que la minita te pegó. Ojo. Ojo, que es muy peligroso. No sé si es peligroso o no. No sé. No le hagas nada.